Aguilar Díaz con Felipe y Arias Díaz con Valentina. ¿Ninguno de los dos está? A la 9:40 nos toca estar de la oficina de los. Listo, ahí está mi don Cristian Andrés y Bermúdez Córdoba Julián. Presente, Arisa. Presente, Julián Andrés. Campo Cortés, Capera Carrión. Presente, Capera. Caro Cubillos y Celia Reyes. Presente, Caro. Presente, Arisa Anceli. Presente, yo soy la Cougar. Dana Díaz, ¿no está? Escobar, me dice Mario Fernández, ¿cómo es mi nombre, Dana? Igual que preguntas con Esteban y los apoyos, Mauro José. Presente, Juan Esteban, Guaquetá. León Pérez Cunial y Miranda Bermúdez Ángel. ¿No está? Presidente Ángel Alejandro Miranda Bermúdez. Miranda Bravo de Sofía Montenegro, Osorio Laura Valentina. Presente Laura Montenegro. Moreno, Juan Andrés y Moreno Suárez Julián. Presente Julián Moreno. Miranda no está, ¿no? Julián Moreno sí está. Narváez Andrés Karen, Ignacio Pedroso Aranza. Presente Narváez. Hola, ya sí está. Juan Luis también está. Ortiz Gómez Dilan Mateo. Presente Ortiz Gómez Dilan. Ortiz Duda Juan Felipe y Paez Salamanca de ella. Presente Juan Felipe Ortiz Guzmán. Jaida no está. Pablo Acevedo Lóspel y Patiño Molina Michael. Presidente Prueba Michael Santiago. Peña Bacudero Valentina y Prieto Romero Daniel. Presente Prieto Romero Daniel, profe. Ramírez Quintero Díaz Carolina y Ramírez Joseph. Presente Ramírez. Riaño Vargas Gede y Roa Huitrago Braña. Presente Riaño. Presente Roa. Rodríguez Huitrago Luis Santiago y Rodríguez Esteban Juan José. Presente Rodríguez Huitrago. Rodríguez Jiménez María Tacarina y Rodríguez Osorio Luis Santiago. Presente Rodríguez Jiménez. Espejo no está. Rodríguez Osorio Luis Santiago tampoco. Paleta Rivero Santi Valentín y Salamanca Ruiz. Presente Salamanca. Sanabria Cudelis, Ascopia Casanida. Presente Sanabria. Ascopia. ¿Está? Torres Garzón Tomás. Y Vargas Hernández Sabrera. Vale, Vinchira, José Leonardo, Romero Yerdi. Presente, Vinchira. ¿Qué fin está? Listo, chicos. Profesora, me sacó, me ha llamado a mí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Tomás, sí, ya te puse que se estaba, porque yo te vi. Listo, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a ver los dialectos colombianos, ¿cierto? Entonces, para empezar, vamos a ver un pequeño videito de
los dialectos que encontramos en nuestro país, Colombia. ¿Listo? Hola, amigo, ¿cómo están? Soy Iglesia Internacional. Por eso, un video de todo. Sobre una de las cosas más importantes y más típicas que tiene cualquier país, que es específicamente su forma de hablar, los acentos. Colombia es uno de los países con mayor diversidad dialectal en toda América Latina. Cada región tiene su propia forma de hablar. En Colombia hay una gran diversidad y riqueza en el vocabulario. Incluso existen departamentos con acentos tan únicos que son exclusivos de ese lugar. Por eso, obviamente, cuando una persona habla de un acento colombiano, está realmente englobando algo que no se puede englobar, ya que, como dije, cambia mucho dentro de las diferentes partes de Colombia. Por eso, hoy voy a estar haciendo una reacción a un video que habla específicamente de esto, para entender toda esta diversidad de acentos que hay en Colombia. Empezamos con el video. ¿Qué ha habido? ¿Qué más puedes toparse? ¿Qué hubo, Manu? ¿Qué más? Ve, háblame. Hola, mi chino, ¿cómo estás? ¿Qué se dice, mi perro? Vale, mira, todo bien, mira la plena. Y así con las distintas regiones de Colombia. Bueno, ahí nos hicieron una pequeña introducción de lo que se viene. La verdad que personalmente no descifro las diferencias entre cada acento, pero bueno, es algo que vamos a aprender ahora. Existe la posibilidad que quienes no nacieron o nunca hayan visitado Colombia crean que todos tenemos el acento colombiano. No, está claro que no. Pero resulta que la cosa es más compleja, porque además de una gran diversidad y riqueza de vocabulario, tenemos muchísimos acentos. Expertos coinciden en que Colombia es uno de los países con mayor diversidad dialectal de América Latina. Tenemos los que hablan paisa, que están en Antioquia, Risaralda y Quindío. Querida, no lo compres, yo te lo regalo. Hágale, parce, todo bien, que aquí cabemos todos. Bueno, como vieron, empezamos con los paisas, que son muy famosos. Bueno, ahora vamos a ver cada uno de los departamentos, cómo hablan en cada una de las zonas de Colombia. Y así, obviamente, vamos a aprender cómo es cada una de las diferencias. ¿Qué ave María, paisa no se vara? ¿Vos de verdad crees que esta casa es un hotel o qué? El pastuso, que se habla en Nariño. Nos fuimos para el otro lado. La bendición, papito, la bendición. Ach, chayo, la qué frío que está haciendo. Vámonos a chumar con unos hervidos. Son todas palabras nuevas para mí. El caleño, que se habla en el Valle del Cauca. La me ve. Vamos a recoger estas hembritas y nos vamos para el río, ¿qué? Caminá. Ah, pero mira, me está escuchando toda salsa, ¿ve? Relájate, hombre. Bueno, este era como un poco más relajado, sonaba como más jovial y como con un poco más de energía. Van cambiando todos y cada uno tiene como sus particularidades. Realmente hay que afinar un poco el oído para darse cuenta cuál es la diferencia entre cada uno. El santandereano, que como bien lo dice su nombre, se habla en Santander y en el norte de Santander. Te siento mucho mal, mano. Pero pese a tico. No lo entendí nada. Es mucho pingo, ¿no? Mucho toche, mano. El tolimense, que se habla en Tolima. Eco, pero ese guambito no fue capaz de avisar que esto quedaba tan lejos, ole. Ole, ese berriondo, si es que más amarró que tamal del espinal. Bueno, este no sé si es porque usaron justamente la palabra tamal, pero me sonaba un poco más parecido, por ejemplo, a cómo se habla en México. Puede ser una apreciación mía que está errada, pero me sonaba más parecido. Yo le digo que me costó mucho entenderlos, como que era muy rápido, puede ser realmente por la persona que hizo esto. Los otros eran como más pausados y más tranquilos y se comprendían mucho mejor cada una de las palabras. Traiga ojo para que tengo ese guargüero seco. El costeño, que abarca una gran porción de territorio colombiano y que además dentro de sí mismo tiene muchas variantes, porque ustedes oirán decir que no es lo mismo el costeño de Barranquilla que el de Cartagena o Córdoba o el del Chocó en la costa pacífica. Bien, ma, ¿qué vale? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Cómo va la vaina? Ay, sí, como ñoñito. Eche, pero mira pa' ver. Ah, pero si una cosa será como una más cosa, alegre. Otra cosa es otra cosa. ¿Qué tiene que ver Cato con la tajá? Va pues. Está también el cundiboyacense, el llanero, el opita y no podemos dejar por fuera el isleño de San Andrés y Providencia. Como estamos viendo, hay una cantidad increíble, hay muchísimos acentos totalmente distintos, que bueno, obviamente para alguien que es de afuera capaz le cuesta entenderlo. Hubo algunos que sí notaba la diferencia, que era muy fuerte, pero otros me parecía que eran como más homogéneos y que costaba entender diferencias reales. Hay que afinar el oído. Y el bogotano, o rolo, que estamos convencidos de que tenemos el acento más neutro del mundo. Recuerda esa fecha de cómo se hubiera sido ayer y ya han pasado unos 6 años. Es como el más conocido igual. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Y tal vez nos toque afrontar que en realidad para los demás no es tan neutro.
Lo importante es que independientemente de cómo lo pronunciemos, todos vamos a entender cuando nos pidan. Bueno, eso es algo que se suele hablar muchas veces de otros países, entonces no existe esta neutralidad. Si fuera neutral, sería muy difícil entender de qué parte es. Cada vez que uno habla, tener siempre un acento. Una empanada, una arepa, sea de huevo, de choclo, antioqueña, una lechona, un cuy o un pescado frito con arroz con coco. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, realmente es una locura la cantidad de acentos y de diferencias enormes que hay entre cada uno. Hay muchas variaciones entre Ciudad del Norte, Ciudad del Oeste, Ciudad del Centro. Cada departamento que vendrían a ser las regiones tiene unas variaciones tremendas. Pero obviamente, como les decía en el video, muchas veces para la gente que es de afuera le parece todo más homogéneo y hay que afinar un poco el oído para entender las pequeñas diferencias. Pero sin embargo es muy interesante aprender esto, ya que obviamente la idea del canal, como lo he dicho en otros videos anteriores, es mostrar toda la cultura latina al resto del mundo. Y esto sirve para aprender cómo son estos tan particulares acentos de Colombia. Bueno, les mando un abrazo a todos nuestros amigos colombianos, espero que hayan disfrutado el video y que los que son de afuera hayan aprendido un poco más sobre cómo habla la gente en Colombia. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gustó nuestro canal los invito a suscribirse y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Así van a ser los primeros en ver los nuevos videos. En los comentarios me gustaría que me dejen, si son de Colombia, cuál es su acento y cómo diferenciar. Listo, chicos. Entonces, atentos aquí al frente. Ahí viene el tablero. Sí. A partir de lo que vimos en el video, vamos a sacar una pequeña lista de dialectos, ¿cierto? Aquí dentro de nuestro curso también tenemos dialectos diferentes, ¿cierto? Porque en este salón hay niños que son rolos, hay niños que son costeños, ¿cierto? Entonces, a veces nos causa risa escuchar hablar al compañerito, sobre todo al comienzo, cuando están recién llegados, porque nos estamos acostumbrados a escucharlos con ese dialecto y ese acento que utilizan, ¿cierto? Por ejemplo, Carla dice que la abuelita es santandereana, los santandereanos hablan golpeado, ¿cierto? Parece que estuvieron regañando todo el tiempo, no están regañando, esa es la forma de hablar de ellos. Y utilizan variedad de palabras que a veces decimos, ¿y eso qué significa? ¿Cierto? Entonces, ocurre en todas las regiones de nuestro país, especialmente utilizamos variedad de palabras, ¿sí? Entonces, a ver, Santiago Sanabria, dame un dialecto. Por favor. ¿Un dialecto? Sí. Pues, déjame, costeño. Costeño. ¿Y de dónde es el costeño? ¿Costa? Sí, la costa. ¿El costeño que es de? Costa. Si yo les digo, o pica, ¿quién sabe dónde es? De Huila, profe. Profe, no sé si la... Profe, no sé si la... Nada, dila, ¿de dónde? ¿Qué parte me dijo? De Huila. De Huila, muy bien. Voy a escribir más. Yo digo llanero, a ver, levantando la mano, chicos, por favor. Si yo digo llanero, del llano. Levantando la mano, gracias. Cristian, ¿el llanero de dónde es? Sí, buenas. Brian, ¿el llanero de dónde será? Del llano, profe. Profe, de Villavicencio. Señora Ana, venga, ¿por qué no piden la palabra? Porque tienen que interrumpir. Estamos como charlatudos hoy. Listo. Entonces, la actividad del día de hoy va a ser sencilla. Cada uno de ustedes en este momento se va a dedicar a buscarme 10 dialectos y me tienen que escribir de dónde son. ¿Listo? Eso va así como yo hice. Entonces, costeño, de la costa, opita, de ruina, llanero, de donde es el dialecto llanero. Paisa,
paisa. ¿Listo? Cada uno lo va a buscar. ¿Dónde lo va a buscar? Donde quiera. Si lo quiere buscar en internet, si lo quiere buscar preguntándole a los papás, si lo quiere buscar en el libro que tengan en la casa de ustedes, sepa que encontraron ese tema. ¿Listo? Me voy a abrir manitas levantadas. ¿Van a preguntar? Por ejemplo, a la Valentina, señora. Profe, profe, es que te iba a decir sí, que es que casi no se te ve ahorita. ¿Qué es que casi qué? ¿Quién está hablando? Profe, está hablando de la sala. Ah, Dana, si se prendieras la cámara, seguramente sería más fácil para mí identificar quién está hablando. ¿Me hacen un favor y me prenden las cámaras? Es que la verdad es que si quisiera ver letras, me pongo a leer un libro. Entonces no quiero ver letras, sí quiero ver ustedes. Así que por favor, prendemos todas las cámaras. Julián, Dylan Mateo, Tomás Samuel, Luis Santiago, Jane, María Fernanda, Alison, Julián, Karen, Michael. Cámaras encendidas, por favor. ¿O empiezo a llamar a los papitos de una? No tengo problema. Una, profe, la mía. Listo, entonces todos en este momento están buscando los 10 dialectos y los estamos escribiendo en el cuaderno, ¿no? Como título escribimos primero la fecha, luego la meta y como título los dialectos. ¿Listo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Ya se la puede editar. Profe, ¿tenemos que hacer 10 dialectos? Dime, no te escuché. Tenemos que hacer 10 dialectos. ¿Como los que tenemos en el tablero? Sí, como los que yo puse en el tablero. Profe, listo. O sea, solo escribimos, por ejemplo, paisa y ¿en serio? ¿Me quedo en silencio? Tienes que pedir la palabra, no puedes empezar a hablar ahí. No importa que la profe esté hablando, pero la cámara. Y prende la cámara, por favor. Esa es la otra. No voy a escuchar a nadie, absolutamente a nadie que tenga la cámara para nada. ¿Listo? Angie, por favor, la cámara. Cristian, la cámara. Julián, la cámara. Listo. Santiago Sanabria, ¿me haces un favor? Sacas una hojita y me haces una lista de todos los chicos que tienen las cámaras apagadas. ¿Listo? Pero yo tengo dos dispositivos. O me salgo del dispositivo donde tengo la cámara apagada. Vale. Julián tiene dos dispositivos. Acá no van a apuntar porque se tiene un dispositivo con la cámara. Angie, señora, ¿qué me ibas a preguntar? Profe, pero tendré un problema ya que a veces me aparecen cámaras apagadas de otras personas. Profe, te iba a preguntar, ¿qué me aparecen cámaras apagadas de personas que la tienen encendida? Yo te iba a preguntar si es buscar los 10 dialectos y escribir, por ejemplo, paisa y seguir con el otro. Escribes, por ejemplo, paisa. Entonces, ¿de dónde es el dialecto paisa? Ah, o sea, por ejemplo, yo escribo paisa y tengo que buscar de dónde es. Ubicar de dónde es, correcto. Y aprender a escribir de dónde es. Mi cámara solo aparece cuando estaba con mi cámara. ¡Diago! Se te olvidó el pequeño detalle de prender la de eso y levantar la mano para pedir la palabra. Listo, meta de comprensión. Reconoce la estructura de los diferentes tipos. Reconoce la estructura de los diferentes tipos. Reconoce la estructura de los diferentes tipos de oración e identifica los diferentes dialectos.
reconoce la estructura de los diferentes tipos de oración e identifica los diferentes dialectos colombianos. Se los voy a escribir en el chat. Reconoce la estructura de chicos, se nos acabó el tiempo, esta clase está muy cortiquitita, entonces dos minutitos más para que terminemos. Profe, es que el tiempo se pasa muy rápido. ¿Cómo dice la profesora Tania? El tiempo es poco. Profe, aquí el tiempo está volando. Mira, Santiago, que tiene la manita levantada hace rato. Señor, dime. Julián. ¿No? Entonces, Cristian. Cristian Andrés Campo. Señora, profe. ¿Tienes la mano levantada, señor? Profe, yo la tengo. ¿Cómo? Ah, no. Okay.
¿Listo? ¿Ya tenemos los dialectos? Dígan, Mateo, ¿ya ven dialectos los que has escrito, por favor? Uno. ¿No has hecho nada, Dígan? Julián Santiago. Señora, ¿pero qué continuo proyecto? Pero Costeño, ¿por qué yo puse acá otro que no sabe de los ejemplos que yo di? Julián Santiago, hazme un ejemplo, por favor. ¿Un ejemplo del dialecto de los costeños y así? Sí, pero otro que no sabe de los que yo di. Ah, eres como diferentes acentos. Por eso, ¿cuál has escrito? En cada parte de Colombia hay diferentes acentos. Por eso, dame uno de los dialectos que encontraste. ¿Mm? ¿Uno de los dialectos que encontré? Sí. ¿El de cómo se llamaba? ¿Y cómo se llama? Profe. Julián, tenías que escribir 10 dialectos. ¿Ya los escribiste? Los estoy haciendo. Bueno, chicos, acabó el tiempo, entonces nos vemos en la próxima clase con los 10 dialectos. Para la próxima clase voy a revisar los 10 dialectos que cada uno de ustedes tiene. ¿Listo? Bueno, pues. Bien. Nos vemos entonces en la próxima clase, ansiosos. Profesor.